lucha por mantener cada una su estilo. Aquí está el segundo round de la contienda, van a 10. Las peleas de título mundial en la rama femenil son a 10 episodios, los rounds duran 2 minutos, el descanso de uno. Y aquí están frente a frente la filipina Vaniel y la mexicana Katy Gutiérrez, la peleadora con la camiseta verde de negro, Gretchel Abaniel de Manila, Filipinas. Muy buenos boxeadores filipinos, incómodos, bravos, de buena técnica. Y aquí muestra esas virtudes la peleadora asiática. Entra con mucha decisión, tratando de meter los golpes rectos al rostro de la peleadora mexicana. Recibe con un jab de izquierda muy fuerte el golpe sobre la cara de Gretchen Abaniel en este que es el segundo round de la pelea, y la gente apoya a la peleadora local, Rubén Olivares. Sí, vamos, que se la apoya. También es buena, ella también nos ha tirado con la cabeza, pueden abortar un accidente, un corte, puede suceder, pero no. Qué bueno que sea el referee al tanto. Allá la expectativa, el referee. Jesús Salcedo, buen derechazo de la mexicana, tratando de sorprender a Gretchen Abaniel con buen movimiento de cintura. Pero la filipina es hábil, se mueve a los costados, doctor, y no presenta un blanco fijo en este segundo round. Es correcto, Eduardo Camarena. Mientras tanto, debe de sacar la ventaja Katy, mayor estatura y mayor alcance. Y es una dama que está exactamente manteniendo el ritmo, Eduardo. Duelo de velocidad, a ver quién es la más rápida. Se está acabando el segundo round de la contienda. Trata de sacar ventaja ahí en este amarre, buscando el golpe al cuerpo, la peleadora mexicana. Y por poco chocan las cabezas. Se acabó el segundo round.